¿Ustedes sabían que en Colombia se desechan al año más de 1.000 millones de pañales desechables? Pues hoy les tengo en este programa a la emprendedora que está cambiando la historia de este tema en nuestro país y seguramente en el mundo. Ella es Caterine Correa Sánchez, fundadora de Ocolo. Caterine, bienvenida. Me encanta tenerte acá porque estas historias de emprendimiento me parecen supremamente modelables y un ejemplo para todos. Cuéntanos qué es Ocolo. Bueno, mira, Ocolo es una marca de pañales ecológicos. Nació hace 5 años porque tuve a mi primer hijo y me doy cuenta la gran cantidad de pañales que gastaba a diario. Entonces, de ahí surgió como la marca para poder recuperar como algo y nosotros aportar como papás al cuidado del medio ambiente. Estos pañales son reutilizables y son ajustables desde recién nacido hasta los 3 años. Cuéntanos un poco más de cómo fue esa historia de emprendimiento, cómo surgió la idea para esta empresa tan hermosa. Vale, pues mira, con mi hijo me doy cuenta que un bebé se gasta alrededor de 7.000 pañales desechables durante 3 años, alrededor de 12 pañales diarios, y a medida que va creciendo, pues va disminuyendo esa cantidad. Entonces, para mí eso generó un impacto también como saber que eran plásticos que tardaban 500 años en biodegradarse, entonces tenía que hacer algo. Mi mamá me crió con pañales de tela, entonces yo soy diseñadora industrial de profesión y pues empecé como en ese proceso o en esa búsqueda para buscar unas telas modernas que se adecuaran como a la rutina que tenemos las mamás de hoy en día que estamos trabajando y que no necesitamos pues como de mucho tiempo para poder hacer como este proceso. Claro, y es que el tiempo es oro para estas madres de hoy en día. Katherine, ¿qué te parece si nos cuentas o nos haces una comparación entre los pañales desechables y los pañales ecológicos? Vale, mira, una familia se puede gastar alrededor de 6, 7 millones de pesos durante 3 años. Entonces, la idea es que puedan invertir solamente el 16%, que equivale a 3, 4 meses del gasto que ya están haciendo con los pañales desechables. Entonces, 12 pañales ecológicos, que es suficiente para tener, pues, como para un bebé durante sus primeros 3 años, equivale a 889 mil pesos comparado con los 7 millones que gasta una familia en ese tiempo. Entonces estamos ahorrando dinero y también apoyando al medio ambiente. Pues el ahorro de dinero es impresionante. Ahora cuéntanos de esos beneficios que hay para el bebé, porque pues yo me imagino que hay muchos mitos alrededor de los pañales. Cuéntanos un poco más. Sí, mira, los pañales están hechos con unas telas que son modernas, están fabricados con fibra de carbono de bambú. Eso es una fibra natural mucho mejor que el algodón que se usaba anteriormente para los pañales. Y eso es una tela que es hipoalergénica y como no tienen químicos, pues no vamos a necesitar usar la crema antipañalitis. Entonces el bebé va a estar mucho más protegido, son más suaves y son más frescos para el bebé. Bueno, esto es maravilloso porque de verdad se trabaja o está uno colaborando como mamá al medio ambiente. Ahora cuéntanos cuáles son los canales de distribución, dónde te pueden encontrar las mamás. ¿Estás distribuyendo en Colombia o en qué lugares estás haciendo esta distribución? Sí, actualmente estamos solamente en Colombia, creemos que tenemos demasiado potencial y mucho que hacer porque en Colombia solamente 2 millones de bebés usan a diario pañales y en este momento 8.000 familias se unieron como a este proceso. Si quieren más información, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que es @ocolobebes, o en nuestra página web como ocolo.com.co. Ocolo es con K. Y si quieren también como información adicional, asesoría personalizada en el WhatsApp 316-874-5544. Bueno, Caterine, ahora cuéntanos o darle un mensaje a estos emprendedores y empresarios que quieren hacer desarrollos por el bienestar del planeta. Déjales un mensaje bien sentido para que se sumen a esta campaña de cuidar el medio ambiente.
Bueno, la invitación es para todos los empresarios, emprendedores y también las personas que consumen a diario para que puedan ayudar un poco más al planeta, para que seamos más conscientes de todo lo que estamos consumiendo, sobre todo de productos masivos que están hechos de plásticos que tardan cientos de años en biodegradarse. Entonces, busquemos algo más sostenible, que sea cuidadoso para el planeta, que se biodegrade rápido y ayudar como también a estos emprendimientos que están haciendo como esta labor de cuidar al planeta. Estamos felices de que hayas estado con nosotros en nuestro programa, Caterine. Esperamos que vuelvas muy pronto a contarnos más noticias aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.